Hola. Hola. Bueno, buenas tardes. Yo simplemente quiero agradecerle a los poetas, poetisas, los escritores y, bueno, solo darles la bienvenida desde el Departamento de Filología Románica de la URV. Darles solo la bienvenida. Mencionarles que la profesora Maribel Calle, que era la que organizaba este acto, ha tenido un pequeño problemita y no ha podido estar aquí con nosotros, pero bueno, ellos están aquí y yo simplemente, bueno, pues les doy las gracias por haber pensado en nuestra universidad para presentar este acto y yo les dejo a ellos porque ellos van a ser los que les van a presentar lo que van a hacer. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Nosotros, esta delegación de poetas chilenos y latinoamericanos responde a un proyecto que se llama Dejando la Esperanza, organizado por la Embajada de Chile en España, en colaboración con el Ayuntamiento de Tarragona y con la Asociación Salvador Allende de Tarragona. Pero tenemos aquí muchas instituciones de la ciudad que se han querido sumar a este evento y hemos hecho una colaboración. Tenemos a la gente del puerto, donde en el teatro ayer presentamos un concierto, a la gente de la Diputación, donde presentamos el Museo de Arte Moderno, una de la mesa redonda. Tenemos a la Universidad Rovira y Virgili, que se ha encargado de este gran conversatorio con los poetas y que creemos que será una experiencia interesante. Y para presentar a los poetas voy a dejar con ustedes al agregado cultural de Chile en España. Es el otro poeta que está en el teléfono. Sí, porque falta uno de los poetas, pero ingresará en un momento determinado. ¿Ya? Germán Berger-Herz, agregado cultural de Chile en España. Chile en España. Buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Mira, yo creo que la introducción es contarles que este encuentro de poesía lo estamos haciendo también porque nuestro país está conmemorando 50 años del golpe de Estado. 50 años, el 11 de septiembre de 1983. Hubo un crimen político, un golpe de Estado. No sé si algunos de ustedes sabrán de esa parte de la historia. Y en ese acto de conmemoración, que son 50 años donde ha pasado de todo, donde se ha instaurado la impunidad, por sobre todas las cosas en nuestro país, donde hay mucha ausencia de memoria, de memoria histórica, igual que acá. Y este encuentro poético, a quienes invitamos a todos estos fantásticos artistas que ahora voy a presentar rápidamente para que ellos después se presenten, en definitiva lo que busca es hacer un esfuerzo de memoria colectiva y para nosotros es muy gratificante poder compartir todo con ustedes, con estudiantes, con gente joven que tienen mucho por delante y grandes desafíos también. Pero esos desafíos siempre vale la pena hacerlo sabiendo un poco de la historia, de lo que ha ocurrido atrás. Y este encuentro busca reflexionar en torno a lo que ocurrió, hacernos preguntas desde la palabra, por ejemplo, ¿por qué se asesinan poetas? ¿Por qué se asesina la palabra? Y eso no hace recordarnos de García Lorca, de Hernández, de Pablo Neruda. Y creo que ese acto de reflexión nos va a permitir a todos poder construir un futuro mejor, más próspero y sobre todo sobre la base de la verdad. Así que quiero dejar acá a estos grandes artistas. Voy a hacer una presentación rápida, y creo que a lo mejor lo conocen, voy a partir por allá. El Icura Chihuahua, nuestro Premio Nacional de Literatura. El primer poeta mapuche en tenerlo. El Icura es muy humilde, pero él ha sido un verdadero puente entre ambas culturas que ha permitido a toda la cultura chilena poder acercarnos de una manera distinta a lo que es la cultura mapuche, una cultura que ha sido pisoteada de manera constante, no solo por la colonización española, sino también por el Estado de Chile. Y el Icura es una persona que nos permite encontrarnos en otro lugar, en otra dimensión, su literatura y él como persona. Alejandra del Río, poeta, gran poeta chilena, artífice de este encuentro también.
Ella es educadora, además, es una luchadora social y una gran artista que ya contará cuáles son sus puntos de vista. Adriana Hoyos, una poeta colombiana que se integra en esta luz, poeta, como ella dice, catalano-colombiana madrileña, que nos contará cuáles son sus trabajos, es cineasta también, Adriana. Y acá tenemos a los de Line Lab, una dupla, ella es Andrea Gana y Octavio Gana, ellos son artes diversas, ¿cómo lo podríamos ellos? ¿No? Ya explicarán. Más cercano también quizá a usted, ellos tuvieron un rol político muy relevante también durante el estallido social en Chile, sus proyecciones fueron muy relevantes, fueron un acto de protesta muy, muy conocido, muy, muy, muy relevante con esa censura mediática que hubo en ese periodo. Y los tenemos a todos acá, muy heterogéneos, con distintas miradas, que nos van ahora a compartir con todos nosotros lo que nos tengan que contar. Muchas gracias por estar aquí y disfruten esta mesa. Falta un poeta que se... Falta el Buda del humor, que ya llegará. Nuestro gran poeta Mauricio Rodolés, que viene en camino. Un hombre muy, muy potente, Premio Nacional de Música, gran poeta, y de estar por llegar, que nos extraviamos. Voy a eso a resolverlo y ya llegará en unos minutos, se integrará. Es Premio Nacional de Música, ya lo dije, Mauricio Rodríguez. Muchas gracias. Socia, colega, compañera, ¿cierto? Somos parte del colectivo de Igualdad. Antes de empezar, me gustaría entender algo, ¿cierto? Aquí hay mucha gente relacionada con la literatura, ¿sí o no? ¿Entiendes? La mayoría está estudiando letras, ¿cierto? ¿Literatura? ¿Todos? ¿Sí? Ya. Cuando estudian historia, estética, ¿por dónde va un poco? ¿Va la creación también o solamente historia? Lengua y literatura. Lengua y literatura, genial. Me imagino, leen mucho. ¿Cuántos de ustedes consumen poesía? Si pueden levantar la mano. ¿Cuántos leen poesía por lo menos una vez al mes o digamos ya, por lo menos una vez cada 6 meses? ¿Sí? ¿Un poquito más? ¿Pueden levantar la mano? ¿Sí, un poco más? No tanto, un poquito. ¿Cuántos de ustedes? Porque hay algunos que no consumen poesía, pero sí la pueden escribir. ¿Cuántos de ustedes escriben o han escrito un poema alguna vez en su vida? 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien, 8, 9, acá, buenísimo. Ya, genial. Queríamos inventar una dinámica de poder compartir poemas, pero quizás va a ser un poco complicado, podemos inventarlo igual y que se quiera... Y si quisiera lanzar, lo puede hacer, ¿ya? Pero quería saber el foro de poetas y de poetisas, ¿sí? O sea, siempre más de gusto que les diga. Yo hablo de los y las poetas. Bueno, vamos a empezar entonces. Antes que nada, acá hay muchas ganas de leer, de compartir poesía. Pero antes de todo, les quería presentar un caso que tuvimos con Andrea. Nosotros... lo que más nos hemos dado a conocer es porque nosotros somos especialistas en videoproyección no convencional. Nuestro principal lienzo es el espacio público, en la calle, y hemos trabajado mucho en momentos en el cual la palabra ha tenido cierta importancia, ¿cierto? Ocupamos lugares y momentos que hacen que nuestro trabajo finalmente tenga una potencia, una resonancia especial. Pero lo que les quiero compartir ahora tiene mucho que ver con la poesía, con la literatura, entonces creo que también, si es que ustedes son personas especialmente investigadoras e interesadas en lo que es la literatura, sobre todo latinoamericana, les va a interesar conocer esto que les voy a presentar. Sí. Me gustaría complementar dando un poco este contexto. Para los que no nos conocen, por lo general nosotros usamos la luz como materia prima y hacemos acciones que son efímeras. Tienen una duración muy limitada, a veces son 5 minutos, máximo 1 hora, y todo tiene que ver con un contexto histórico
y físico. La superficie donde proyectamos también tiene un contenido, no es como un papel en blanco. El lugar que elegimos para proyectar también dice algo, así como el día y el contexto. Entonces, la mayoría de las acciones que hacemos tienen que ver con política, con sociedad, con medio ambiente, cosas de ese tipo, pero la poesía es clave porque incluso aunque usemos una palabra o un verso, todo eso también termina además con el puzzle. Y ese carácter efímero y fantasmagórico también de la acción. Eso quería complementar. Bueno, antes que nada les quiero presentar una pequeña presentación de un libro. Es un libro bastante especial de poesía chilena, un libro objeto de un poeta que ya falleció, que se llama Juan Luis Martínez. Y esto va a sonar, ¿cierto? Si lo pongo play. Ya, esto es una parte de su documental. En 1977 aparece la nueva novela, libro inabordable para las editoriales chilenas. Fue publicado por el propio Martínez, sin ser un objeto de lujo en la medida que sigue siendo un libro, se resiste por todos los medios a ser clasificado. Bueno, este documental se llama Señales de Ruta, lo pueden encontrar en YouTube, yo creo que si no lo cargan mejor, probablemente esté con mejor resolución. El libro, no sé si es que está en alguna biblioteca acá, es un libro muy inabordable, o sea, difícil de conseguir, incluso en Chile, pero está en internet. Bueno, ¿por qué le hago esta introducción? Porque parte de las intervenciones que nosotros hicimos tienen que ver con la obra, con esto, ¿ya? Les voy a mostrar especialmente un poema. Bueno, viene llegando el gran Mauricio Rebelet, y un aplauso, por favor. Otro poeta. Miren, aquí les voy a presentar uno de los poemas que aparece para que me entiendan un poco la intervención que realizamos. Miren, acá ponemos juanluismartinez.cl, está el libro completo en muy baja resolución, pero igual se lee. Dice, dado dos puntos A y B, situados a igual distancia uno del otro, ¿cómo hacer para desplazar a B sin que A lo advierta? Nos pregunta, ¿cierto? Y después la respuesta es preguntarle a A el siguiente problema. ¿Cómo haría A para desplazarse sin que B lo advierta? Entre paréntesis, en el momento en que A se concentra en el problema, B se desplaza rápidamente. ¿Ya? Así está. Entonces, bueno, ese es un poema que les quiero mostrar antes de mostrar la intervención. Y lo otro que les quiero mostrar es una investigación que hizo Enrique Lin y Pedro Lastra, dos también tremendos poetas y escritores nacionales. Un libro que se llama Señales de Ruta, anterior al documental. Y esta es la portada. Esta portada la hizo Juan Luis Martínez. Y si lo pueden analizar bien, es un laberinto que tiene solamente un acceso. Y al completar el laberinto uno llega al centro. Y acá afuera está un perro, que representaba el perro que él tenía, que se llama Sobol. Sobol es Lobos, da vuelta, ¿cierto? Y es el perro de la editorial de Martínez, que cuida su obra. Está siempre al principio y al final de todos los libros. Entonces, nosotros estuvimos hace un tiempo en una pandemia, con un toque de queda, ¿cierto? Y con un lugar, y antes de la pandemia estuvimos con un estallido social desde el 2019, muy potente, donde estuvimos a punto de derrocar el gobierno de Piñera, y estuvimos a punto de hacer una constitución representada por representantes independientes, ¿cierto? Lejos de los partidos políticos y de intereses económicos, y todo eso cambió. Pero en este momento, esto lo hicimos el 24 del 9 del 2020, y esta plaza que están viendo acá es la plaza neurálgica de donde se hacen todas las manifestaciones, todas las celebraciones que hay en Santiago, ¿ya? Se llama Plaza Italia, Plaza Baquedano, y desde el estallido social se le llamó por mucho tiempo la Plaza de la Dignidad, ¿ya? Entonces les voy a mostrar esto en pantalla completa, y esta fue una de las intervenciones que hicimos. A propósito del... bueno, algo súper importante, a esta plaza no se puede acceder,
O sea, en este momento, en ese momento, uno si se acercaba, se lo llevaban detenido. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Intentamos llegar con la luz, con un gesto poético. Hay un lugar que se llama Galería Silva, es un edificio que está justo al frente de este lugar. Y nosotros tenemos la posibilidad de ponernos en la azotea de ese edificio y hacer una proyección con un lente especial, como un tele, que alcanza una larga distancia, y ahí pudimos proyectar este texto. Y todo fue dependiendo de la situación, de lo que pasaba con la policía que estaba ahí al centro. Entonces ahí citamos este poema de Juan Luis Martínez y alteramos un poco el verso para que se adecue a la situación. Entonces en vez de ser A y B, sumamos A, B, C, D y E. Y, a ver, ¿qué sale con pausa? Sí. No, le pausa para... Algo interesante que pasó es que al momento de proyectar, la gente de la policía se corrió inmediatamente de los textos de la línea, como si la luz tampoco le hacía daño. Eso después. Sí. Entonces acá lo que hicimos fue adaptar el poema, ¿cierto? Y lo hicimos, dados 5 puntos, A, B, C, D y E, que son la cantidad de carabineros. Ahí me escuchan, ¿un poco mejor? Entonces, dados los 5 puntos, A, B, C, D y E, que son los 5 carabineros policías que están ahí, ¿cómo hacer para llegar al interior sin que A, B, C y D y E, ¿cierto?, lo eviten? Entonces, la respuesta fue la imagen que hicimos, que le mostramos antes del laberinto. Aquí les proyectamos el laberinto, Sokol resuelve el laberinto, ¿cierto? Y lo que hace la policía es que se retira, no quiere participar del juego, ¿cierto? Ese fue uno de los gestos, y el otro gesto que anteriormente proyectamos un verso de un poeta que se llama Pepe Cuevas, y es este. Destruir en nuestro corazón la lógica del sistema. Suena como un verso muy, no sé, muy sublevado, ¿cierto? Muy anarquista, pero es muy potente, porque finalmente es lo que nos va a hacer cambiar. Si nosotros lo ganamos desde nosotros mismos, es difícil pensar que una sociedad va a cambiar su manera de ser, ¿cierto? Bueno, este poema lo escribió Ale Mamén como en el año, ¿cuánto ha sido? No, la década de los 90, ¿no? Sí, creo que 94. Bueno, en el 94, y durante el estallido social del 2019, este verso lo veíamos en las calles, puesto, fue como que agarró mucha onda, mucha popularidad. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con palabras nuestras y hacemos muchas colaboraciones con poetas, y también le hacemos homenaje a poetas que no están, en este caso con Luis Martínez. También hemos trabajado con Lotte Rosen, que es artista, y actualmente, no sé, con la última colaboración que hicimos con Raúl Zurita, otro premio nacional. Entonces estamos súper ligados a lo que son las palabras, la poesía y el espacio público. Eso les queríamos presentar como un poco para introducir, ¿cierto? Y no sé si quieren comentar algo, me encantaría si quieren hacer alguna pregunta, algo así, antes que pasemos a la poesía. Por favor. Sabe muy bien por qué no nos dejan entrar. Pasa que como fue el epicentro, siempre se rayaba este monumento y la gente se subía arriba. Entonces, en cualquier momento que no haya policía ahí, no fue que llegue alguien a rayarla o a violentarla y a juntarse y probablemente iniciar un nuevo movimiento. Entonces, como no querían empezar a nada,
hay mucha, siempre mucha represión en torno a este lugar. Como que nadie se junte, que no pase nada. Ese es el tema. Igual, también complementando, este monumento del general Baquedano hoy en día representa muchas cosas. Representa el patriarcado, representa el genocidio, representa la opresión, representa un sentido de cosas. Hoy en día ese monumento se tapó. Ya no está ahí. Ahora está solamente el pedestal, el plinto, donde estaba eso. Claro. Que todavía el plinto lo están protegiendo la policía. Es muy extraño esto. Pero sí, efectivamente, cada vez que hay una manifestación o algo, se lo toman, lo rayan. Entonces, hay como una situación de cuidado. Este tipo dirigió lo que se le llamaba la pacificación de la Araucanía. O sea, el tipo tiene mucha sangre indígena en sus manos. Muy detestable para muchos de nosotros. La está buscando la Andrea. Ya, la Andrea les va a buscar más o menos lo que pasó en el estallido con ese lugar, quizás les va a dar un poco más de contexto. Tratar de llegar a una respuesta más de protesta o de cómo hacer cambiar el sentido, el pensar, la perspectiva de lo que estábamos haciendo. Bueno, ese es el primer caso que les queríamos presentar un poco de también porque estamos acá y todo eso. Y abrimos. Vamos a abrir la ronda de los poetas y las poetisas. Y ustedes están todos muy invitados a participar. Y si quieren leer y compartir sus poemas. Poetos. También pueden haber poetas. Entonces, ¿estamos bien? Otro poeta. Hola. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Como colombiana no puedo hablar de ese estallido, pero bueno, también tuvimos el estallido en ese momento en Colombia, en el 2019 también. Pero bueno, yo voy a sumergirme un poco en la literatura, un poco ya más en la poesía de una manera más experimental. Voy a empezar con un poema que se llama Parábola del Sindad y que es un poema. Voy a leer un fragmento porque es un poema de 250 versos que está escrito en catalán, en castellano, porque yo me he educado, como decía antes, en Sabadell, en Barcelona. Y bueno, esto surge de ver una exposición sobre cuántica en el CCCB, donde se están proyectando en diferentes momentos y se está hablando, como se suele hablar en Cataluña, se está explicando esa exposición en catalán, en castellano, en francés, en inglés. Entonces digo, pero a veces yo me he ido a vivir a Madrid, me eduqué en Barcelona, nací en Bogotá, me eduqué en Barcelona y me fui a vivir a Madrid. Pero entonces cuando vuelvo a Barcelona, siempre y estoy en este museo, pues creo que seguir leyendo todo el tiempo en catalán, es más rápido, más fácil, en vez de en castellano. Y bueno, decido hacer un poema, empiezo a jugar con todas las lenguas que habitualmente se manejan aquí, ¿no? Que es el castellano, el catalán, el francés y también un poco el inglés. Entonces nace esta Torre de Babel,
que en el fondo lo que pretende también, lo que pretendo cuando escribo el poema, me va surgiendo así en, con diferentes versos en distintos idiomas. También pienso que tiene que acercarse a la música, porque la poesía para mí es también canto, canto es música. Tengo una familia de músicos, yo misma también me he educado en la música, en el violín. Y es un poco algo experimental, de lo cual os leeré un fragmento para que nos... Bueno, para ver cómo os suena, ¿no? También. Esto también surge cuando viajas a diferentes lugares y terminas escuchando poetas en diferentes idiomas. Sin que entiendas su idioma, también los estás conectando con la poesía, estás conectando con la palabra. No hace falta muchas veces entender el sentido. Si lo entiendes es más enriquecedor. Pero para mí el poema es sonido antes que sentido. Luego ya es la mezcla, ¿no?, de las dos cosas. Entonces, bueno, bajo del estallido y me paso a la parábola de Sigurd, que no deja de ser también un acto que yo considero que la palabra ya es un acto en sí, la poesía es un acto revolucionario. Entonces, paso a leer parábola de Sigurd. En la noche del miedo atravieso las paredes, senté el alcor, azar, miroir, desconectada me extingo, me encuentro, llegada, me inclino la banda al día. Mi mano contra tu mano replegada, la meva má contra la teva má, a las horas sento como esclata la tarda, respira del mirals, trencada per dins, esquerdada, la veus veurà, delirio en equilibrio, fue perturbe, l'espírit vous traverse. Desgarro, l'espírit està passant per vosaltres, els volen, volen, volen el temps, els volen estimar-se. En les pantalles hay fantasmas, quieren poseer mi mente, quieren matar el deseo, quieren saber lo que siento y subirse al reloj de la cocina. What do you want? Sibila, ¿qué vols? ¿Qué vols? Cosa vol? Hay un relámpago d'angoixa. Un batec fuig cap a la tarda de cop i volta, com un jampec sibila de cum es creu a les portes. Un batec de papillones engreixa la bola, les seves ales creixen a la llum. Vol morir, she wants to die, ara sento veus dins el meu cap. Així tremes, rere meu, manos que toquen mi espalda, she wants to die. Vigila, tiembla, golpea, cuida tu espalda, sin ojos, sin ojos. Danza de la percepción, sense ulls. Revélate, revélame. Yo sigo aquí esperando, consumiendo la vida, no sé nada, no sé res. No estás sola, estás con ellos o en ellos, al otro extremo. Antes del amanecer, telepatía, tú. Ellos dejan sus sueños colgados en las redes, zigzagueantes, pixelados y reales. Imágenes y voces que aturden, no alcanzo a interpretarlas, no puedo recordar esas resoras. Despierto para pescar el sonido y la lluvia, no cansaré de dormir y a las horas surto al patio. Leo traducciones sobre la luz toda la noche. Percibo la música del cielo y escucho los astros. ¿Cuántas muertes acogerá un instante? Beso la flor del cerezo y entre mis labios su fruto. Al saludete se acumulan las tazas, más allá maullan los gatos. Siento el peso de los objetos, escucho tu nombre, y ya tu poisson d'aller de mes fras. Entre sotres, brillé, cao tecton no m'appelle. Y ya tu poisson y poisson d'amour. Les chevaux de mer, les étoiles disparaissent. L'amour parlo. Sin compasión se levantan los muros. Sans amour, il y a des murs. Il y a des réfugiés. Il y a rejet. Es roban. Roban el cor, el teu, el meu, monro al plaer, open to pleasure, ascensión, vanidad y ego espiritual, inercias del pensamiento, aritmética del verso, me despojo de todo, busco otro modo de decir, otra forma de pensar, no pensar, no pienso, no pienso, no pienso, no pienso, sepulcro, no pienso. No pienso, no pienso, sonidos que nos contienen, es el choque ensordecedor, es la batalla del miedo,
cómo contar el miedo, uncontable. The battle of fear, the shock of fear, inside dance the all. Los ángeles duermen en los muros. Cristo muerde la eternidad, abre la grieta del tiempo, exclama, resucita. Frente a la mentira avasallante, frente a la muerte coronada, despierta la vida inconsolable. Ante un mar de plástico y putrefacción, arde Cristo suspendido, huyendo, ascendere, salida. Entre realidad e irrealidad, la gente sonámbula avanza, los ángeles duermen en los muros. Todo arde, 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 el ojo arde, el cuerpo arde, la conciencia arde. Me despojo de todo, aterrado, aterido, atenazado, atemorizado. Resisto, resisto, resisto. Buenas tardes, un gusto estar aquí entre ustedes, un gusto estar en esta hermosa ciudad. No la conocía, estoy muy, siento muy a gusto y muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Alejandra del Río y bueno, mientras hablaban los chiquillos del estallido de este inmenso movimiento de masas que nos devolvió por un tiempo una esperanza que podíamos hacer algo diferente en nuestro país. Yo me acordé que en esa época, bueno, parece que hubiera pasado hace 40 años, 4 décadas, o son solo 4 años atrás, la ciudad estaba llena de rayados, toda la ciudad estaba llena de rayados, de poemas, de consignas, habían lienzos, todo el mundo tenía la necesidad de expresarse, de sacar sus ideas y rayarlos por todas partes, algo que era bien inédito en Chile, que es más bien un país que tiene una identidad mucho más reservada y más contenida, pero esto fue por eso le llamaron el estallido, fue un desborde. Y había un rayado que a mí me encantaba, que decía así: somos el río que recupera su cauce. Ya, este es una consigna muy impactante para nosotros, para mí. ¿Por qué? Porque habla de un inmenso anhelo que tenemos en Chile, que es de tener el derecho al agua. Yo sé que esto es difícil de entender quizás para ustedes, porque yo creo que aquí sí existe el derecho al agua. En Chile no existe. El agua es privada en nuestro país, el agua de los ríos. El agua potable, el agua que ustedes saben, el agua dulce, es necesaria para la vida, pero además es muy necesaria para la minería, para refinar los minerales, para mantener la industria agrícola. Y en nuestro país, por decreto, a partir del golpe militar, y es lo que nosotros estamos conmemorando este año, los 50 años, se instaura la Constitución, que le quita el derecho al agua a los chilenos. Entonces tenemos en este momento que las aguas en nuestro país son prioritariamente para la industria y para especialmente el extractivismo, porque es un país que se mantiene económicamente a través de la actividad del extractivismo, vale decir, las paltas, no sé si ustedes seguramente han comido alguna vez una rica palta, un avocado, aguacate, nosotros decimos, bueno, esa fruta tan rica para que pueda nacer, algunas vienen de Chile, las traen para todas partes, bueno, necesitan miles y miles y miles de litros de agua para crecer, y a veces están en zonas, las plantaciones de aguacate, donde las personas, no sé, tendrán 2 litros de agua al día, derecho, pero un árbol de aguacate tiene 500 litros de agua al día, ¿ya? Eso está permitido por ley, las personas no tienen tanto derecho al agua como la industria extractivista. Entonces este cartel que apareció, esta consigna, somos el río que recupera su cauce, es poesía pura para mí.
porque no solamente habla de este como volvernos a juntar en el estallido, volver a tener una esperanza en poder hacer un país mejor, sino también en la historia de los ríos a raíz de toda esta situación que son usados, utilizados, son encarpetados, eso significa que los entuban. Yo no lo sabía hasta que me fui a vivir entre el año 2011 y 2013 a un pueblito que se llama Valle del Elqui, que está en el norte, casi, no totalmente al norte, pero es un valle transversal muy hermoso, que antiguamente era un valle lleno de huertos, de naturaleza, autosustentable, pero lamentablemente hoy día está tomado por el extractivismo, porque al fondo del valle han descubierto minas de oro. Y ustedes saben que se necesita el agua pura y limpia para poder refinar el oro. Entonces, ese lugar que antiguamente era de campesinos que vivían en colectivo, que usaban el agua para el sustento, hoy día tiene su río encapsulado, encarpetado, entubado, y solamente algunas horas al día para poder sostenerse. Entonces, yo me fui ahí al Valle del Elqui a levantar una biblioteca pública. Y conocí esta realidad de este gran anhelo por el agua. Y conocí ese río también, que solo algunas horas del día tenía derecho a correr montaña abajo hasta llegar al mar. Y ahí fue que escribí este poema. Se llama Liberación del río de montaña. Eres lo único que tienen, Pablo Neruda. Allí donde ardor se junta con hielo, donde llamas seducen a la roca, en ese espacio imposible, como un regalo para el valle, te estiras y muestras tu rostro sonriente. Un puño abierto eres tú, con dedos largos para peinar la cabeza cansada de nuestra madre. De un grito te lanzas vacío abajo, rompes barreras de gemas, más valioso que el oro. Frente al mineral triunfas porque te deshaces y vuelves a ti siempre distinto, imprescindible. Si faltas, no hay tesoro. Un niño eres tú cuando saltas sin temores, un hilo que no se corta, parecido al latido, semejante a una conversación que nunca acaba. Fluyes por atajos y en mi mente te abres paso y me tomas de la mano. Yo te persigo, río de montaña, llévame contigo, déjame habitarte. Las piedras en ti despiertan y se ponen a cantar. Ay, quiero despertar. Lo duro se hace musgo. Eres el paraíso de los caminantes. Por tu generosidad se visten las riberas. Se solazan tordos y gorriones. Cientos de cañas se enamoran. Ay, quiero enamorarme. Eres la lengua donde bebe la sed. Por ti cada hierba cumple su destino y el sol se baña en ti por las mañanas. Corre, por favor, sigue corriendo. Huye de tuberías, carpetas y codicia. Solo te quieren desviado, un pálido fragmento, un sonámbulo en el lecho. No te dejes atrapar. Tienen planes siniestros para ti. Debes esquivarlos. ¡Desbórdate! Invoca nieve, arrastra relave, ruge por nosotros que callamos y callamos, envuélvelos en barro, no te merecen, pero llévame contigo, llévame contigo, hay un amor más grande, hay un amor inmenso, por favor llévame contigo, persiste en tu canción, sin duda llegaremos hasta abrazar el mar. Muchas gracias.
arrivare fu vicino tu facci ti vengo cambiamo arrivare fu come se un buon lì arrivare con pucce soy elicura chihuahua elicura significa piedra transparente en magungo y chihuahua viene de una contracción de chihuahua que es neblina del agua porque neblina de la tierra se dice chucú entonces es neblina del agua y hay una contracción de la fun y la ken. La fun es como un resumen y la ken extendido. Entonces es neblina extendida sobre un lago. Es el resumen del agua, de muchos lagos, porque las aguas siempre están conectadas, como los seres humanos, como toda la naturaleza. Nosotros somos una pequeña parte de la naturaleza, dicen los pueblos nativos. Recordando que todos los pueblos pertenecen a culturas nativas. No hay ningún ser humano sobre la tierra que no provenga de pueblo nativo, indígena, aborígenes o como quieran llamarlo. Y en todos nuestros hermosos colores, el jardín de la tierra. Así que si estas conversaciones puedan aportar algo, es que ustedes como jóvenes están llenos de sueños y de ternura, comiencen a recuperar esa memoria, porque hace mucha falta. Mientras eso no suceda, van a seguir viendo que el agua, entre otras cosas, comienza a desaparecer. Y el agua es ni más ni menos que el agua de la vida, dicen nuestros antepasados. Y entonces, el ser humano, nos dicen, es apenas una pequeña parte de la naturaleza, nunca el centro. Y pero igual que los ríos, nos dicen, siempre va a recuperar esa memoria. Esa memoria va a volver a su cauce. Y entonces podemos pensar con esperanza en que vendrán tiempos mejores. Aunque yo me declaro un escéptico optimista, porque eso va a llevar mucho, mucho tiempo. Hace falta la palabra poética para eso. Bueno, dos poemas. Hay uno que habla sobre el río que transcurre dentro de uno. Un río que hay que hacer fluir para que vaya inventando, dicen, esa dura roca que es nuestro corazón, que representa al cuerpo. Y el agua, como el espíritu, como la energía de los seres humanos, viene del infinito, lo sabemos, viene desde el azul del oriente, dice nuestra gente, desde donde se levantan la luna y el sol. Todo es dualidad, porque la tierra es positiva y negativa, y por lo tanto nosotros también tenemos energía negativa y positiva. Y como el universo, somos violencia y somos ternura. Entonces la palabra poética sirve para precisamente optar por la palabra poética que nos lleva hacia la positividad, hacia el encuentro, hacia el abrazo. Y hay una conversación constante que ocurre en todo momento,
hasta cuando el espíritu abandona su casa transitoria, que reitero, sabemos es el cuerpo, y sigue su camino hacia el poniente para, en el círculo de la vida, dice nuestra gente, retornar al inicio, al azul. Entonces, mientras yo hablo, yo estoy apelando a la conversación, a la memoria de mi pueblo, de mi cultura. Cuando cada uno de nosotros hablamos, nos dicen, son nuestros antepasados, es nuestra cultura que habla en nosotros, porque nos enseñaron el idioma, un idioma que aprendieron de la naturaleza. Todos los idiomas comienzan, ustedes lo saben, en las onomatopeyas. ¿Cómo sus antepasados entendieron ese lenguaje? Entonces, ustedes estudian esa parte y saben que en esa profundidad nos encontramos. Al final, los seres humanos parados frente al universo y preguntándonos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, ese camino hacerlo, dicen, de manera colectiva, porque tanto la ternura como la violencia se hacen de manera colectiva. Entonces tenemos la posibilidad de elegir. No les pregunto cuál elegirían ustedes, porque como reitero, ustedes son jóvenes, como los niños y las niñas, están llenos de sueños y de ternura. Entonces, en esa conversación que estaba sucediendo en ustedes en este momento, hay, nos dicen, en el fondo, una llave, algo como una llave, la llamamos llave en este momento para no entrar en más largas explicaciones, que está en todos y en todas, una llave que nadie ha perdido y que es la palabra poética. La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, nos dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Canbrem y Yaumen, mi abluinche y mi mayagún, que ni ancho un yeche y me peronto ante mí, ruta a curar a Kalil, pinaeo, huelu tabellonca, ayun eita mi rayen, y uke, che guamaita mi poco poder. Un segundo poema que sigue hablando de esa dualidad, porque nos dicen que todos somos positivos y negativos y a la vez niños y ancianos. Yo aprendí cuando tuve que salir de mi comunidad en la que vivo, desde la que salí para estudiar en el pueblo donde estaban las escuelas, a otra cultura a pocos kilómetros de ese lugar, aprendí una nueva cultura, un nuevo idioma, una manera distinta de habitar. Y me causó impacto porque, bueno, nuestros abuelos no hablaban nada de castellano, solamente mapudungún. Mi abuelo hablaba un poquito porque era
el cabeza de nuestra comunidad y tenía que vincularse con la sociedad chilena también. Mi abuela nada, porque no le servía, porque nunca iba a la ciudad. Las conversaciones eran en Macurungún y mis padres habían salido también a estudiar en los años 30 y tuvieron que aprender dolorosamente el castellano. Chile es un país, bueno, el mundo en realidad, pero particularmente Chile, o será por la experiencia que nosotros tenemos, es un pueblo muy discriminador. Y entonces ellos, junto con hablarnos en Macurungún, nos hablaban en castellano y decían que teníamos que aprenderlo bien para que no sufriéramos como ellos sufrieron. Entonces, y cuando llegamos a la ciudad, bueno, yo estudié en un pequeño pueblo, después interno en un liceo en el que estudió ese gran poeta chileno que fue Pablo Neruda, y donde también hizo clases otra gran mujer y gran poeta que fue Gabriela Mistral. Entonces, yo estudié en ese liceo, que hoy día se llama Pablo Neruda. Y miraba transcurrir la vida de la chilenidad y de pronto escuché a un padre de un amigo que me había hecho chileno que se cayó. Solíamos correr con unas rueditas y que empujábamos. Era bien básico nuestra posibilidad de juguetes. Entonces se cayó y se puso a llorar y él llega a levantarlo y le dice: los hombres no lloran. Entonces, eso ya me llamó la atención, para que vean un poco la diferencia de cultural. Y a nosotros cuando llorábamos nos decían: Macurungún, llore, hijo, llore, pero no se quede tanto en el llanto, porque si no después le va a costar volver a la alegría. O cuando de repente los niños estaban excluidos en las mesas chilenas, a la hora sobre todo de la comida, cuando se conversaba. Entonces, pero a los niños y niñas mapuche sí nos escuchaban. Y cuando alguien hablaba, decía: escúchelo, es su anciana la que está hablando, es su anciano el que está hablando. Y entonces cuando uno llega a la adultez, comienza a ser anciano y niño a la vez. Se empieza a ser también transparente como un niño o niña recién nacido, que se puede decir: este va a ser enojón, o esta otra va a ser risueña. Entonces, de eso trata un poco este poema. Hay el nombre de una planta que se llama chilco, no sé si existirá aquí, una planta muy bella que crece en la humedad, a un lado de los esteros, de los ríos, y esa es la planta que refiero en este poema. El niño, el anciano. ¿Desde dónde vino este despertar de otoño? Este zumbido de raíces, este vuelo de hojas que trinan como pájaros. ¿Será la canción de las semillas que añoran su dulzor de abejas, su tersura de infinito? ¿O nada más este rumor de sueños que llueve y llueve en el bosque de mi espíritu? La vida es breve y maravillosa, me está diciendo el agua, me está diciendo el viento, que conversa con mi infancia y paso a paso me revela el tiempo que respiro. Las horas se han vuelto nostalgia, neblina de mi vejez. En su memoria, la ternura de mis abuelas, de mis abuelos, sigue contando los cuentos y cantando los poemas que se preguntan acerca del principio y destino del mundo. Afuera se inclina la arboleda y está el vacío donde un día
resplandecieron los chilcos. En el azul de mi ventana, mi enmudecido corazón. Me llamé Felipe, me llamé Marcela. Me asesinaron cerca de Melipilla una noche en que corría un viento helado, helado. Éramos un montón. Yo iba callada en un rincón del camión militar. Un chiquillo despertó y le asestaron un fierrazo. Yo en la clandestinidad me llamé Julia Villagrán o Rolando Salcedo. Evitaba las grandes aglomeraciones y rehuía las conversaciones. Yo en la clandestinidad me llamé Patricio, me llamé Ramiro y truqué otra forma de caminar y reír. Yo me llamé con muchos nombres, me llamé Ricardo, Gabriela, José, Patricia. Yo en el camión militar iba callado y pensaba en ti esa noche. Pensaba y pensaba en ti, me dolían las muñecas con las esposas tan apretadas y me dolían los testículos por la corriente y quería orinar un poco de sangre, otro poco de sangre y tú eras la invisible, como en un poema de Whitman. Y ahora que me escuchas, yo soy el invisible, igual que en el poema de Whitman y estamos juntos en esa invisibilidad por medio que nos dio esta época. Viví años en el lado oscuro de la ciudad. Perdóname por haberme ido a mi montaña sola. Sin ti, viví años en el lado errado. Primero, me dio una risa amarga a mi preocupación hace días de quedar impotente por los corrientazos. Y ahora que sabía que me iban a matar, sentí que no valía la pena amargarse por no poder hacer más el amor. Cuando supe que me iba a morir luego, entonces me dio rabia y lloré pensando en cuando supe lo del estomaguito de la flaca abierto cuando la tiraron del helicóptero. Así nadie flota, dijo el de bigote y jeans. Me contó él mismo cuando desperté y nos bajaron y dijeron ¡arrodíllense! Y pensé que absurdo. No saben hablar y nos van a matar. La orden debía ser arrodíllense o arrodíllate. Pero lo absurdo era pensar en lo absurdo de arrodíllense. Y pensé, no nos hacen cavar nuestra fosa y estamos cerca de Melipilla. De modo que así se muere. De modo que aquí se muere. Y pensé, arrodillados, nos pegarán un tiro en la nuca. Y escuché un grito esplendoroso. Era un grito bello animal que iluminaba la noche y la transformaba en día. Y pensé, ¿de cómo? ¿Nos matan? Y sentí el corvo besándome el cuello. Y yo también grité. Pensé, perdóname por haber vivido en el lado errado de la ciudad sin ti, pero escuchando todas las noches tu respiración sin ti, pero escuchando todas las noches tu beso a otra piel, tu jadeo al hacer el amor, tu risa escuchaba desde el lugar que escogí para vivir en este lado errado de la ciudad. Lo hice para seguir amándote. Era la única forma verdadera de estar contigo, sin ti, pero escuchando todas las noches tus ojos cerrarse con un sonido de una ola tragada por la arena de los días. Perdóname, lo hice nada más que por ti. En el fondo esa es la única verdad.
El corvo me besaba y yo pensaba, no me defraudes, no pienses que labré mi selva sin ti, no pienses que esculpí mi cordillera sin ti, no pienses que me fui a mi montaña sola, siempre estuve a tu lado escribiendo la novela, escuchando tu cuerpo crecer todas las noches, escuchando tu cuerpo apagarse todos los días. No me defraudes, no exija después que quien me degolló muera degollado, no exija después que quien me degolló muera perdonado. No me defraudes, yo me llamé Alejandro, me llamé Javiera, me llamé Manuela, yo me llamé Cecilia, me llamé Rosario, me llamé Gustavo Caro, me llamé Diego Angulo, Mauricio Lagos Salinas, Valenzuela Quesada, Mónica Lara, Retamal, Costa, Salazar Ramón, Ana María, Carmen Arturo, Jenny Mancilla, Samuel, David, Mario, Laura, Mercedes, Verónica, Eugenio, Eugenia. Pero también tuve otro nombre. Ese era mi nombre verdadero. Con ese nombre morí. Hacía frío en Melipilla. Y pensé que ojalá pensaras que mi agonía fue corta y que morí sabiendo que no me defraudarías. Porque el único y verdadero llamado a morir no era el de este cuerpo en el barro, sino el de la silueta con el corvo allá arriba. Y el caer lo mandó. Y el que mandó al que mandó. Y el que mandó al que mandó al que mandó. Y al que más arriba. Y al otro. Y al otro. Y a ese otro también. Gracias. Como en todo pueblo, ¿no?
está Mapuche Pehuenche, que es mi casa, que vivimos desde la precordillera hasta la alta cordillera de los Andes, y que sigue hacia otro lado, hacia Argentina, que es parte también de nuestro territorio, que fue invadido, tal como lo hizo el ejército chileno por nuestro lado, hacia el poniente y hacia la cordillera, lo hizo también el ejército argentino. Y entonces está la cultura o el pueblo también mapuche Picunche, que es el lado norte, el pueblo mapuche Lapkenche, que es el lado de la costa, y el mapuche Huilliche, que es que pertenece al relato de Chauco, y es bastante propio de ellos. A mí me gustaría hablar un poquito más del relato, como digo, hay varios relatos que se podría contar y podríamos estar aquí mucho rato en esto, pero me gustaría ahondar un poco más en ese relato del azul, porque precisamente tiene que ver un poco con lo que viene, que van a mostrar cómo esto de la bandera que es apagada, que tiene que ver con ese relato, ¿no? Porque nosotros nos definimos en el azul, porque, como ya señalé, la vida es un círculo, dicen. Todo transcurre en un círculo. Por ejemplo, cuando se estudia, se realiza mucho el acto del círculo de la creación, que comienza en el silencio, que sigue en la observación, que continúa en la contemplación y que concluye en la creación, que se une al silencio. Entonces, el relato del azul a nosotros nos implica mucho, porque es también no solamente nuestra manera de mirar lo invisible, sino también lo visible. Nosotros, cuando no vestimos las vestimentas tradicionales, lucimos nuestras vestimentas negras y azules. Yo ando con pantalones azules, con polera azul, negra, decía, porque el negro, que no se podía pintar en tiempos más antiguos de modo homogéneo, entonces estaba representado por el negro, y se dice, el negro resguarda al azul. Y una de las muestras físicas de esto es que nuestros cabellos, que se mantienen negros hasta avanzada edad, como Mauricio que decía, que dijo, a mí me salen canas negras. Entonces, ahí le asoma el nativo, que también lleva la herencia mapuche, ¿no? Entonces, y cuando estamos al sol, como cualquier cabello negro, estamos mucho rato al sol, y entonces se comienza a generar una superficie muy fina, como neblina, de color azul. No sé si alguien lo habrá observado, y si no, ponga la atención cuando termine esta hermosa estación, que es mi estación predilecta, el otoño, y vuelva el verano. Y se van a dar cuenta que es verdad que el negro resguarda al azul. Entonces, hay una bandera que representa ese azul, con una estrella de 8 puntas, que alude al lucero de la mañana y de la tarde. Y entonces, nosotros, en ese relato nos dicen que la energía, la tierra, el universo, está dividido en energías con distintas
queremos estar sintonizados, armonizados con nuestra vida cotidiana y ojalá trascendente, siempre estamos mirando el azul, ¿no? El oriente. Entonces, nuestras puertas, la puerta principal, es decir, en el sentido de la puerta que más se usa, está mirando hacia el oriente, porque dicen que es la posibilidad de salir como quien se da un baño de agua, que sabemos que después de un baño salimos del agua renovados, o si estamos tristes con la tristeza, algo más disminuida. Y también ese relato determina que cuando dormimos, nuestras camas siempre están orientadas hacia el oriente, situadas hacia el oriente, porque dice que la energía de vida es un río que está fluyendo constantemente y que hay entonces que recibirlo, porque siendo el momento del dormir el estado de máxima indefensión del ser humano. Y al revés, cuando la persona muere, entonces hay que poner su cabeza hacia el poniente para que el espíritu no sufra intentando quedarse junto a su cuerpo. Entonces, ese relato dice que esa forma permite que el espíritu sepa que su casa transitoria ya no le sirve y continúe hacia el poniente para cruzar, llamar a Montufe, que se llama el balcero de la muerte, y volver entonces al principio de su existencia. Eso dice en parte el relato del azul, el tal Fuebeu. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Quiere consultar a esto? Aprovechar. ¿O quiere compartir un poema? Si no, presentamos lo de ustedes. Y cerramos con un poema. Lo estaba mostrando en otra. ¿Sí? ¿Puedes explicarlo de qué se trata? Esto es la misma noche que estábamos proyectando, terminamos con un homenaje a la bandera azul, ¿cierto? Unielfer, ¿sí? ¿Está bien? Y justo en ese momento, Carabineros de Chile llega con un foco a tapar el trabajo y el registro. En realidad llega con dos focos, con uno tapa la cámara y con otro tapa la proyección. Y entonces nada, esta es nuestra segunda censura escoltada por Carabineros de Chile. Eso, o sea, pueden investigar más también, creo que da para una pura clase, o sea, para una pura ponencia del tema de la censura, pero no vinimos a eso en realidad, pero aprovechamos ahora de mostrárselo. Porque sí, porque da el caso. Bueno, voy a continuar con un poema. Vamos a hacer quizás una ronda más. Voy a dejar esa de fondo. Este se llama Volver, no dejes morir mis llamas. La luz, la oscuridad, los destellos entre las sombras, los aciertos entre la incertidumbre, las almas en penas, los espíritus entre los mortis, los cuerpos libres que cantan, corren y saltan, entre peñascos, ruinas y esclavos. Vamos para volvernos. ¿Desde dónde es que el viento comienza a soplar? ¿Dónde se origina la primera gota de la lluvia?
¿Desde dónde empieza la primera ola del mar? ¿Cuál será el primer lago donde la luna se vio reflejada? Van para venir, vienen para irse. Volver a la palabra, volver a la piedra, volver a la plaza, volver a mirar, volver a llorar, volver a gritar, volver a abrazar, volver a escribir, volver. La oscuridad, la luz, las sombras entre los destellos, la incertidumbre entre tanto exitismo, las penas de muerte, justicia para los dolientes, para los subterráneos y para los pájaros que no conocen techo, ir para volver. ¿Dónde termina el viento? ¿Encontraremos la última gota de la lluvia? Respiremos la hora definitiva, bañémonos en las aguas más altas de la tierra. Volvamos. Liberamos esta plegaria pagana que dice: no dejes morir tus llamas, no dejes morir mis llamas, no dejemos morir nuestras llamas. Gracias. Lágrimas. Hubiera sabido que me amabas, hubiera ardido en deseos impíos, hubiera aprendido a tocar jazz, a improvisar en las fiestas. Hubiera sabido que me amabas, hubiera construido en arena tus sueños de astronauta, hubiera quemado las noches, me hubiera lanzado a la mar, arribado a la bahía de Jalón. Hubiera sabido que me amabas, hubiera encerrado los noes. Hubiera besado tus ojos niños, tu pelo turbio e imperfecto, lleno de maleza de parque. Hubiera ardido en quizás, tal vez y todavía. Hubiera sabido que me amabas, hubiera recitado versos inmortales, hubiera acariciado la gracia, aunque fuese tan solo un instante, para deshabitar mi insignificancia. Hubiera vivido del vaso de fuego, hubiera pulsado la armonía perfecta, hubiera exprimido la esencia de todo, hubiera descifrado a Leonardo hasta aprender el sentido del vuelo, hubiera explorado Madagascar, hubiera habitado el ojo de Chagall. Ahora giro con la danza del derviche, experimento el escalofrío del alma hasta abrir las puertas del misterio que deshoja el mundo real. Reconstruyo mis fragmentos, soy la suma de mí misma. Voy de lo visible a lo invisible, a través del ritmo de la belleza. Me debo, Júpiter, a Hermes, mensajero y guía de lo arcano. A mi muerte transitaré un almíbar entre suaves esferas de mercurio, bocanada de sonidos puros, silbido pausado del universo, hasta ser polvo de estrella. Después de circular en esta hoguera, teatro y vanidad del mundo altiva y complaciente, habitaré la ciudad en prosa hasta morar por fin en el poema. Bueno, como hoy esta es nuestra última actividad en esta ciudad, yo quiero dedicarle un poema a la ciudad de Tarragona, porque es primera vez que la visito, que la conozco, y bueno, pues, es tan lindo estar en una ciudad que uno no conoce. Brotan tantos sueños, tantas ideas, tantas posibilidades en una ciudad nueva que uno no conoce. Por eso les dedico a todos ustedes este poema y a la ciudad de Tarragona, que ha sido tan amable y hermosa con nosotros. Vinland. Todo sueño brota en la materia desigual de la tierra húmeda y la tierra seca, mitad canto y mitad alimento. Todo sueño germina en la invisible posibilidad, da sus frutos de momentáneo comentario, se hace perdurable tras la regularidad de las estaciones.
Todo sueño escarba en el acomodo de las costumbres y hace estallar la paciencia del día a día. Todo sueño se ha visto forzado a la legibilidad de algunos sabios, al desmedro de ciertos arrogantes y al parafraseo del payaso. Todo sueño con un ala rota halla la lengua que lo restituye. Todo sueño que habita el filo de un recuerdo se expone al polvo del visitante. Todo sueño se escurre por otro sueño. Todo sueño se vuelve ciudad. Muchas gracias.
caminé luego sobre el aroma de los bosques, después bailé. En él estaba colgado mi poder, las buenas visiones y los buenos sueños lo rodeaban. Lloré entonces, lloré, abrazado por el espíritu de mi Canelo. Gracias. Hace unos 40 años atrás, unos campesinos en Puerto Montt, a unos 1000 kilómetros de Santiago, estaban tratando de hacer un camino para pasar la yunta de bueyes por un lugar donde no se podía pasar directamente porque había que cruzar un pequeño riachuelo y había un cerrito que había que sacar, una pequeña colina. Abajo de esa colina había una aldea. Esa aldea tenía 14.000 años. O sea, la teoría del poblamiento de América decía que habían venido por el estrecho de Beringia, o sea, por Alaska, habían llegado los primeros seres humanos. Y eso se calculaba que eran 12.000 años. Pero en Chile ya habían seres humanos hace 14.000 años. Con lo cual, la teoría de Beringia se fue a la chucha. Entonces, se creó toda una polémica entre antropólogos norteamericanos que tenían la teoría de que, claro, eran norteamericanos, por lo tanto, los primeros seres humanos eran norteamericanos y que ellos son superiores a nosotros. Pero en Chile se decía, no, aquí ya andaban unos seres humanos dando vuelta antes. Y si tomamos en cuenta la historia de los pueblos patagones, que tienen miles de años, con una mitología aún desconocida, con una sabiduría aún desconocida, y que probablemente eran a lo mejor estos seres humanos que cuando empezó a retroceder la glaciación hace 14.000 años, ellos se fueron corriendo hacia el sur, porque eran pueblos que necesitaban el frío, el hielo, era su modo de vivir. Posteriormente se descubrió que en el Valle de Santiago también había vestigios de hace 12.000 años. Vale decir, y aquí quiero citar al querido el cura Chihuahuelán, que nuestras culturas son culturas que son suma de muchas culturas. Por ejemplo, el camagüeto, que es parte de la cultura chilota, es una suerte de unicornio, y el unicornio pertenece a la imaginería nórdica. Anda a saber tú si fueron holandeses los que llegaron allá y los ¿cómo se llama el pueblo mapuche de Chiloé? Los huilliches. Los mapuches huilliches hicieron una síntesis de estas diferentes culturas, inventaron el camagüeto, que es un animal con un cuerno. En fin. Entonces, siguiendo con la idea de que conversaba antes de almorzar con el cura, nuestra existencia es una celebración de muchas existencias, de muchas culturas. La música, con Tagurí somos músicos, el guitarrista que me acompaña. Un aplauso para Tagurí, por favor. El querido Francisco Javier nos mostraba música, allá está Francisco Javier, nos mostraba música que venía de los moros, y de los moros viene la cueca, y el grito de la cueca. O sea, nuestra cultura es una sola cultura, nuestro género humano, nuestra raza es una raza, una sola cultura, en donde hay la necesidad permanente del respeto y de descubrir esa cultura. Tarea que ha hecho de manera notable con la cultura y el pueblo mapuche, el querido el cura Chihuahuelán. Y tarea que estamos todos llamadas y llamados a continuar estudiando y buscando.
Por ejemplo, cuando los españoles, cuando Pedro Valdivia llega a Santiago, lo que se nos ha vendido durante muchos años es la idea de que Santiago era un peladero, no había nada. No, Santiago era una ciudad inca. Los incas tenían tres grandes ciudades: el Cusco, había otra ciudad en Quito y Santiago. Y las ciudades para los incas, a diferencia de los europeos, eran sistemas distintos. Había un centro de administración y de adoración religioso que era lo más importante, y eso estaba en la Plaza de Armas de Santiago. Entonces se dice, los españoles fundaron la Plaza de Armas. No, eso ya existía. Había un centro de administración ahí. Entonces alguien dijo, bueno, y si la ética, y si la, ¿cómo se puede decir? La moral del colonizador es poner el pie encima de lo que colonizado, como pasa en México, que el reloj de sol está abajo de la Catedral de México. Entonces abajo de la Catedral de Santiago deben haber vestigios de la cultura inca. Hagamos una excavación. Hicieron una excavación y encontraron efectivamente la bandera de la familia real imperial inca en una tumba, abajo del altar de la Catedral de Santiago. O sea, eso corroboraba lo que se estaba diciendo. Y ya habían españoles antes de Pedro Valdivia. Un español se había enamorado de una princesa inca. ¿Qué hicieron los españoles? Le cortaron la oreja, le cortaron la nariz para enamorarse de una princesa inca y los pusieron a su princesa. Y él se fue caminando, atravesaron el desierto de Atacama, atravesaron el norte chico y llegaron a Santiago, donde estaban los pueblos que habitaban allí. Y estaba la administración inca y fueron recibidos. Entonces, nuestra historia es una historia que hay que, de alguna manera, conocer para saber mejor y respetar mejor nuestras diferencias, nuestras culturas y nuestra historia. Voy a leer Silente. A lo mejor, debajo de esta casa, hay otra casa. A lo mejor, arriba de esta casa, hay otro círculo. A lo mejor, los átomos de esta puerta tienen otra sombra. A lo mejor, mi respiración es la aspiración de otro hombre. A lo mejor, este poema está escrito no para tus ojos. A lo mejor, debajo de mi piel, hay otra lengua. Muchas gracias. De este trozo de Chile que ha venido a Cataluña, concretamente a Tarragona, con lo mejor de lo nuestro. Decimos lo mejor de lo nuestro porque Chile es un país muy pequeño, que ha sido un país que ha incidido mucho en el mundo a partir de, diría yo, de su existencia, pero fundamentalmente a partir de lo que fue el proceso que vivió Chile con la Unidad Popular y con Salvador Allende, que es una de las figuras políticas más importantes del siglo XX, y a partir de la poesía y a partir de los cantores. Chile es conocido mundialmente por sus voces líricas, por Neruda, por Mistral, por Vicente Huidobro y otros tantos poetas, como por Violeta Parra, por Víctor Jara y otros más. Y aquí ha venido en este minuto, yo diría, lo más significativo que hay en materia de poesía chilena contemporánea. Tenemos a Mauricio Radolés, que es un poeta rock, es un poeta, yo le digo el Dylan chileno, que a lo mejor no le guste, es una transgresora de intervención, de resignificación de espacios públicos,
ellos fueron censurados, fueron la voz y el relato de lo que fue el estallido chileno, ese estallido que está truncado, pero que seguramente, como los ríos que van al sur, se esconden y aparecen kilómetros más abajo, en un caudal mucho más grande. Agradecer el tiempo que han dedicado todos ustedes a conocer este trocito de Chile y a conocer a estos poetas que son realmente un orgullo para cualquier habitante de este mundo. Muchas gracias.